soy María, mi canal es María González y os invito a que os suscribáis para que así podáis ver todos mis vídeos. El día de hoy, como veis en el título, he recreado o he hecho este maquillaje de ojos con la paleta Rich de Huda Beauty. Es una paleta que me ha encantado, pero súper súper encantado. Últimamente no paro de decir esta palabra, pero es que es cierto. Tenía muchas ganas de tener una paleta así en tonos rojizos y rosados y creo que hemos hecho un maquillaje muy muy chulo. Como veis también, no sé si lo pudisteis apreciar, que supongo que sí, en el vídeo pasado, este confinamiento nos está llevando a todas un poco por el camino de la amargura con nuestro pelo y yo he decidido cortármelo, o decidí cortármelo, como ya veis. Y nada, pues hoy me lo he rizado así para que, pues para darle un toquecillo más diferente, más alocado. Y bueno, deciros que me gusta mucho cómo me ha quedado, la verdad. Me lo corté más cortito por la parte de la nuca y más larguito por aquí adelante. Y nada, no me voy a enrollar más. Os dejo con el vídeo, espero que os guste y al final nos vemos. Thank you.
terminado con el rostro, como habéis visto, y ahora vamos a pasar al maquillaje de ojos. No sin primero empezar con la prebase, y voy a utilizar esta de Essence, como siempre, un poquito de cantidad en el párpado, y lo vamos a difuminar con nuestro dedo. Una vez que hemos aplicado la prebase y se ha sentado en nuestro párpado, voy a utilizar la paleta Into the Mood de W7 y voy a utilizar estos dos tonos juntos para matizar el párpado. Y una vez hecho este paso, la paleta elegida para este maquillaje de hoy, como veis en el título, es la Rich de Huda Beauty. Ya os dije en el haul donde os enseñaba que había comprado esta paletita que tenía muchas ganas de tenerla porque vosotros mismos vais a apreciar esta preciosura de sombra. Tenía muchas ganas de tener algunos tonos en rojizo, así que vamos a ver qué hacemos con esta paleta. Voy a empezar con un pincelito de difuminar y en primer lugar voy a utilizar esta sombra para empezar a crear una base y voy a empezar a ponerla sobre la cuenca simplemente para que luego cuando empecemos a difuminar nos sea mucho más fácil que no quede un corte de sombra en este lugar. Así que ya veis que aporta muy poquito color, pero es simplemente para eso, para ir aplicando luego sombra y cuando empecemos a difuminar no nos sea tan difícil eliminar los posibles cortes que se puedan ocasionar. Voy a utilizar el tono más oscuro de la paleta, que es este. Y lo vamos a aplicar tanto en la parte del lagrimal como en la parte exterior del ojo. Estoy flipando de cómo pigmentan estas sombras, pero flipando. Pues vamos a ir cerrando un poquito y a la vez que vamos aplicando aquí arriba, vamos a difuminarlo. Siempre que empecemos a hacer un maquillaje de ojos, tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos hacer. Entonces, yo sé que quiero esta parte del exterior y esta parte del interior muy oscura. Pues eso es lo que tenemos que llegar a conseguir poquito a poco poniendo producto. Es mejor empezar poquito a poco que ponerlo todo de golpe y que luego tengamos que retirar porque nos hayamos pasado. Es más difícil retirar que ir poniendo poquito a poco hasta que creamos que es suficiente. Como siempre, si se nos va cayendo algo de producto abajo, pues lo vamos barriendo para que no ensucie nuestro maquillaje. De momento, en la parte exterior creo que hasta ahí está bien. Y ahora en la parte interior como digo, voy añadiendo poquito a poco hasta donde creamos que está, que es lo que nosotros queremos. Yo poquito a poco voy añadiendo, pero ya no con el pincel cargado de producto, sino con el resto que me queda después de haber aplicado aquí y aquí, voy pasando por la parte de arriba para unir estos dos colores por el centro. O sea, este mismo color por la parte central. Son el mismo color, pero al difuminarlo parece una tonalidad diferente. Cuando ya tenemos más o menos el color oscuro situado, voy a utilizar este tono más teja y lo voy a poner justo
seguido encima de este mismo color y yéndome un poquito hacia el centro. Piso encima de este mismo color y lo llevo un poquito hacia el centro sin tapar del todo la zona central, ¿vale? Con esto solo quiero darle al tono oscuro un poco de sensación de color más clarito. ¿Veis que he puesto muy poquito y así se va a quedar? Solo quiero que cambie un poquito la tonalidad aquí al principio. Un pelitín solo. Y difuminamos. Como veis, difumino aquí y luego con lo que me sobra subo hacia la parte superior. Ahora con el mismo pincel voy a pasar a utilizar este tono, este más clarito. Y este vuelvo a pisar el anterior y este sí que me lo voy a llevar al centro, ¿vale? Hacemos como un halo más clarito en el centro. Así. Justo encima voy a volver al color anterior y lo voy a poner tal que así. Es como rodeando el tono anterior que hemos puesto. ¿Y ahora qué toca? Pues ahora toca que lo difuminemos. ¿Veis cómo se va quedando? Más oscuro, más clarito y más clarito. Y ahora voy a utilizar este tono del centro con el pincel de difuminar. Cojo producto, retiro exceso y lo voy a pasar por toda la parte superior pisando el color más oscuro que pusimos para así difuminarlo. Voy a utilizar este pincelito biselado y otra vez la sombra oscura para irnos a la parte inferior del ojo y unir con todo lo que ya teníamos hecho. Cuando maquilléis la zona inferior del ojo, para evitar que el párpado se nos vaya hacia abajo, yo siempre que voy aplicando y creo que me he bajado, pues un pelín con el dedito hago así para seguir recta la línea del ojo, ¿no veis? Y así no mancho hacia abajo y parece que el párpado está un poquito cansado. Si lo suelo repasar así, hombre, si creo que me he pasado muchísimo, pues no. Pero si es un poquito le doy con el dedo y perfecto. Veis que la línea inferior le da un toque impresionante al maquillaje y al acabado. Ahora he cogido un pincel tipo boli para ir difuminando, ya que está bien marcada la línea, y si creo que necesito o que voy necesitando más intensidad, la voy aplicando. Una vez he terminado con la línea inferior, voy a poner mi parte favorita, y es que voy a utilizar esta sombrita con mi mismo dedo y la voy a poner en el centro. Es flipante esta sombra. Flipante. Y ahora, para que no se queden estos cortes, voy a empezar con la sombra teja, aplicándola en el bordecito, pisando el pigmento y pisando el pigmento
y en la parte superior igual, ¿vale? Y lo voy difuminando. Que veo que este pincel ya se me queda un poquito grande a la hora de difuminar. Pues voy a utilizar uno más flojito. ¿Dónde está? Aquí. Voy a utilizar este que es más redondito. Y también me voy a quitar un poquito de pigmento que se ha caído por aquí. Así que voy difuminando para que no se vea. ¿Veis que ya no se nota ese corte tan brusco? Pues solo es necesario poner un poquito de sombra a los bordes y difuminar. Para darle un toque más luminoso al arco de la ceja, voy a utilizar mi Mary Luminizer, como siempre, y un pincelito finito. Y lo voy a aplicar muy a ras de la ceja, porque así le da un toquecillo de luminosidad, da la impresión de que está más levantada. Y al unirlo con la sombra inferior se difumina súper bien y parece muy muy natural. Ahora con el Long Lasting Eye Pencil, el Black Fever de Essence, voy a dibujar mi línea inferior de agua. Yo cuando hago maquillaje más oscuro, sí que me gusta maquillar la línea inferior, porque si no me da la sensación de que se queda un corte blanco entre la sombra y el ojo, y es como que no me cuadra mucho. Y la línea superior también la vamos a maquillar. Esto sirve también para darle más, como más espesor a las pestañas. Y ahora con el pincelito fino voy a darle un toquecito aquí abajo para que no se queden pegotillos entre las pestañas del lápiz que acabamos de poner. Y así se, como que se junta muy bien, se mezcla muy bien con la sombra que pusimos. Es el momento de la máscara de pestañas y voy a utilizar las dos que estoy utilizando últimamente, que son esta de L'Oréal. Esta, la Volume Million Lashes y la Long Lasting Strength de Lip Plus. La de L'Oréal la tengo un poco guarrilla, pero es porque como la compré en Primor y siempre vienen con la, si me sale lo diré, con la alarma puesta, pues cuando la quitas se queda el pegamento y eso no hay quien lo quite. Y nada, empiezo dándome una capita primero con la de Mercadona, con la de Lip Plus, porque me peina muy bien la pestaña a ras y entonces me la deja muy sin pegotes, muy bien peinadas, preparadas para pasar la segunda capa de máscara. Una vez ya está peinada, paso a la de L'Oréal, que tiene un cupillón así más gordito, y las maquillo también. Voy a pasar a hacer el otro ojo y a ver qué tal queda. Y ya están los dos ojitos terminados. Como veis, no lo he delineado en esta ocasión, porque creo que si, habiendo hecho el ahumado de los tres colores, bueno, cuatro, con el brillito, ahora añadimos también el eyeliner, creo que el pigmento se perdería un poco, así que yo lo voy a dejar así. Y para los labios he utilizado dos cositas de Primark, este labial y este delineador. Y venían los dos, yo creo que los compré como hace un año o hace dos años, y venían en un pack donde no sé si había 10 o 12, y cada labial venía con su perfilador. Creo que ya no estarán como paquete, puede ser que los vendan individualmente. Si queréis ver el vídeo, lo tengo en mi canal, así que si no lo dejo por aquí abajo, pues buscar en la lista de reproducción. Y he perfilado con este perfilador y después he puesto el labial que veis en pantalla.
como ya los ojos lo hemos marcado mucho, no quería marcar también el labio para que no se viese algo muy, 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 muy dramático. Así que este es el look de maquillaje. Voy a quitarme esto para que lo veáis un poco más. Se sale un poquito de mi zona de confort. Ya sabéis que más o menos casi siempre me maquillo de oscuro en la parte exterior del ojo a más clarito al principio. Y bueno, quería hacer algo diferente y creo que me ha salido bien, no me disgusta. Espero que a vosotros os guste también. Y nada más, es así, darle a like, compartir y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!